encontramos en las instalaciones de Automotor Peugeot Canarias, un proyecto importante que ha nacido en el día de hoy aquí con una presentación de Adrián García. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Cecilio. ¿Contento? Sí, bastante, bastante. Tenemos un proyecto para las 5 pruebas que quedan del Campeonato de Canarias, el autonómico. Proyecto bastante ilusionante para nosotros como para ellos. Y nada, en principio vamos a salir en el Rally Senderos de La Palma, que de hecho ya incluso mañana va a empezar el previo del rally. Y nada, seguiremos con el Isla Bonita, el Rally Isla Tenerife, el Rally Maspalomas y el Rally Lanzarote. Pues es un vehículo bastante potente, reúne las condiciones que queremos para los rallies aquí. Hombre, tenemos en cuenta de que ahora mismo, pues a nivel Canarias, los Porsche llevan sin brida, pero bueno, tenemos claro que es un coche de primer nivel, un coche que viene del equipo de Sebastián Loeb Racing. Y bueno, creo que estamos en la senda correcta para, teniendo cabeza, hacer las cositas bien y dar un pasito al frente. Un proyecto ilusionante, ambicioso y que esperemos que dé los resultados que estamos esperando. Aquí la vinculación con el mundo del motor siempre ha sido muy importante, ha sido durante mucho tiempo el deporte que ha apoyado esta empresa. Pero bueno, los momentos malos de crisis, esa copa tuvo que suspenderse y ahora mismo estamos en disposición de nuevo de entrar con fuerza en este mundo del motor en Canarias y bueno, apoyar a un piloto como Adrián, que comparte los valores de la empresa y que yo creo que nos va a representar muy bien en lo que queda de Campeonato de Canarias. Bueno, la idea no es solo patrocinar las carreras, sino ir un poquito más allá y que los aficionados se puedan acercar al coche, verlo. Haremos un tour con el coche por las diferentes instalaciones de que Automotor tiene por todas las islas. Haremos algún evento específico también para aficionados, que puedan incluso subirse en el coche, que estén atentos a nuestras redes sociales, que haremos alguna cosa por ahí. Y bueno, la idea es eso, acercar un poco el coche, el equipo y Adrián a la afición.